nosotros que nos vamos con el análisis. Alguien está a punto de salir herido. ¡Bailemos! Ojo porque vienen con todos, el TP también por parte de Royson, va a llegar a la zona, el combo de Rakan que es brutal, ultimate también por parte de Zac, va a ser kill, ahí está, para Royson, se lleva otra también, Last Wolf, esto está siendo una escabechina, la torre que va a caer, van a ser 5 para Movistar Riders, 4-0 en el marca. Pues esa era la teamfight que jugaba el equipo de Movistar Riders y me decías, Cardenete, que no hemos hablado mucho del primer mapa. Sí, que me parece que estas repeticiones de ese mapa precisamente y bueno, Tritz, que lo hizo bastante bien con Rakan, de hecho se llevó la jugada destacada en una que empieza a encadenar bastante bien los saltos y demás. Pero a mí me sorprendió porque creo que Kif, el draft podía haber sido bueno, pero ese Malzahar creo que le pierde toda la composición porque ceden toda la prioridad, es decir, Riders tenía ventaja de puseo en dos de las tres líneas, en top y en bot. Uh-huh. Y en medio es que ese Malzahar es completamente inútil, es lo que le permite también a Syncros que sea tan agresivo en la jungla. No sé si estaréis de acuerdo con... Sí, yo añadiendo eso, más lo de, para mí es que es un error muy garrafal el passing de jungla que hizo... ¿Cómo se llama? Taiki. Al principio, es que estos nombres polacos, papi, no puedo. Entonces, para mí es un error muy grande que es lo que pasa. Corki está pusheando, gana Syncros, que para mí no, en la primera partida no me gustó mucho, pero ganaron todo el early mid game, las rotaciones... Tuvo unas iniciaciones, pero me gustó un poco. Cuidado,